llegamos a San Francisco. Ya estamos tomando el BART train para ir a downtown San Francisco. ¿Estuvo fácil? Muy fácil. Una vez instaladas en nuestro pequeño hotel en Union Square, no perdimos el tiempo y nos fuimos a explorar. Teníamos mucha hambre, así que nuestra primera parada fue Chinatown. Nos quedaba a unos minutos caminando del hotel y hay una gran variedad de restaurantes asiáticos para escoger. Después de comer, nos dirigimos a nuestra siguiente actividad, que fue tomar el famoso cable car. Esta actividad fue una de nuestras favoritas y sin duda la recomendamos. Es una manera única y súper divertida de trasladarte en el centro de San Francisco. Nos subimos más de una vez, pero en esta ocasión fuimos de Union Square a Fisherman's Wharf, que es otra área donde hay muchas cosas que hacer, restaurantes y lugares que visitar. Fisherman's Wharf es una de las principales zonas turísticas de San Francisco. Aquí se encuentra la fábrica de chocolates Ghirardelli, si lo que se te antoja es sentarte en la plaza y tomar un chocolate caliente y un postre. Si lo que se te antoja más es una cerveza, aquí también encontrarás la San Francisco Brewery, que tiene una gran variedad de cervezas. Y si lo que te gusta es caminar, puedes recorrer el Pier 39, donde hay muchas tiendas para hacer compras y puedes entrar a alguno de los muchos restaurantes y probar una taza del famoso clam chowder. De esta zona también salen tours para diferentes lugares como Sausalito y Alcatraz, y también hay museos y un acuario. Vamos a subir una calle bien empinada. Que me agarra siempre bostezando. Vamos a subir una calle bien empinada. A ver si lo logramos. Enséñales cuál. My goodness. Definitivamente no subestimen lo empinadas que están algunas calles. Dos cuadras puede sonar cerca, pero si es de subida, cuesta bastante trabajo. La mañana siguiente nos despertamos temprano para aprovechar el día y nos dirigimos al Golden Gate Park. Este parque es grandísimo y puedes pasarte todo el día recorriéndolo. Una de las mejores formas de hacerlo es rentar una bici, ya que mide más de 1 kilómetro de largo. Aquí puedes encontrar sitios como el Conservatorio de Flores, el Jardín Botánico y diferentes museos. Nuestro lugar favorito fue el Japanese Tea Garden. Te recomendamos visitar estos sitios lo más temprano posible para que no haya tanta gente. Después de recorrer el Golden Gate Park, visitamos Alamo Square para ver las icónicas Painted Ladies y disfrutar de una de las mejores vistas de San Francisco. Por la tarde, tomamos un tour que nos llevaría a otro de mis lugares favoritos, Muir Woods. Tomamos un tour a Muir Woods, que está padrísimo, ¿verdad, ma? Muy. Mira. Y okay. Ya llegamos. Yeah.
Si tienen tiempo, no se pierdan visitar este parque. Es un lugar hermoso y es una gran oportunidad de escapar del bullicio de la ciudad y conectar con la naturaleza. Ya acabamos el recorrido del Muir Woods, que está muy bonito. ¿Y ahora dónde vamos a ir? A cenar nuestro clam chowder. Vamos a ir a Sausalito de aquí y vamos a cruzar en ferry para regresar a San Francisco e ir a cenar. Esto es Sausalito. Es un pequeño pueblito aquí del otro lado de la bahía. Y vamos a tomar un ferry. Tomar el ferry es súper fácil. Solo recuerda checar los horarios con anticipación. Los boletos cuestan $14 por persona y los puedes comprar ahí mismo. On our last day, we decided to do something different and we took a tour that would take us to Monterey and Carmel by the Sea, driving along the coast on Highway 1. Salimos de San Francisco, vamos a ir a Monterrey y a Carmel. Vamos por la carretera 1, que es muy famosa, tiene vistas súper bonitas del mar, de toda la costa de California. Y ahorita paramos en un lugar súper bonito, se llama Roadhouse. Está mi mamá. Está aquí en la carretera, pasamos por un café y ya nos tenemos que ir para seguir el trayecto. Si les interesa hacer este day trip, les recomiendo rentar un carro y manejar, ya que es mucho más rápido y así pueden quedarse el tiempo que quieran en cada parada. El tour en autobús toma demasiado tiempo y solo para una o dos horas en cada lugar.